Explicarles nuestro pleno convencimiento sobre la necesidad de considerar este elemento y sus muy diversas aplicaciones como uno de los ejes principales de investigación y desarrollo en materia de sostenibilidad. No tenemos vehículos porque no hay infraestructuras y no hay infraestructuras porque no hay vehículos. Es por ello que son necesarios proyectos de demostración, proyectos de nicho de mercado, iniciativas como esta en la que estamos hoy, en los que fabricantes se atrevan a romper ese círculo vicioso y lo conviertan en un círculo virtuoso. En Honda somos perfectamente conscientes de las consecuencias sobre el entorno de nuestra actividad empresarial. Por ello, además de desarrollar la tecnología de pila de combustible, cuyo último resultado es el modelo FCX Clarity, que hoy les presentamos, Honda está trabajando en todos los ámbitos de la movilidad eléctrica. Así pues, Honda ha sido la primera gran corporación automovilística en iniciar tanto la producción como la comercialización de un modelo de pila de combustible. Quiero felicitar a Honda por esta innovación, sin duda fruto de un prolongado esfuerzo en investigación y desarrollo tecnológico que ha permitido plasmar en el vehículo que hoy nos presenta una pila de combustibles de hidrógeno, obteniendo prestaciones equivalentes a las de un vehículo convencional. Y lo que hoy asistimos, y quiero agradecer a los responsables de Honda, a este acto, que es a la presentación de este vehículo, el Honda FCX Clarity, es sin duda ninguna una contribución absolutamente eficiente a ese camino que mucho antes de lo que la hoja de ruta de la Unión Europea nos ha marcado, tendremos todos que recorrer.